los que le siguieron. Preparen la Pascua, les dijo Jesús, solo a los de ellos, a Pedro y a Juan, les da indicaciones sobre aquel lugar. Con cántaro de agua a un hombre verá, allí donde entraren debéis preparar la Pascua bendita y participar. Todo aderezado podéis encontrar. Si comes mi cuerpo, tu vida tendrás. Si bebes mi sangre, conmigo estarás. Con limpia conciencia tú la tomarás. La comunión por siempre gozarás. Con limpia conciencia tú la tomarás. Y la comunión por siempre juntos le repartió el pan y dando el gracias en aquel lugar. Este es mi cuerpo, por vosotros se da, hacelo así siempre y me recordará. Después tomo el vaso, también gracias da, pues esta es mi sangre y se derramará. Esta Pascua y por siempre se hará. Si comes mi cuerpo, tu vida tendrás. Si bebes mi sangre, conmigo estarás. Con limpia conciencia tú la tomarás. Y la comunión por siempre gozarás. Con limpia conciencia tú la tomarás. La comunión por siempre gozará. Beberé aquí más.
hasta aquel día cuando de nuevo en el reino de mi padre con vosotros esté. Resucitaré.
sacrificio del Señor Jesucristo. Sacrificado el corazón y nuestra redención.
comprado nos permiten venir otra vez. Es su santa cena, mi buen Cristo, la que hoy dignamente tomaremos, pues con limpia conciencia venimos y eso por hablarnos de cerca. Cuando nuestra alma peligró, oportuno llamado nos diste. Ahora imploramos nos guardes en tu virtud, mientras en este suelo
memorial, en memoria de aquel que su vida dio y su sangre derramó y un día él habló diciendo: tomad y comed, esta es mi carne. Que vengamos para tomar del pan que mi Jesús nos da. Es sublime el momento que hoy gozamos. El Señor se hace presente en este acto. Participemos de este pan y de aquel vino. Muerte y venida de mi Cristo ya anunciamos. Jesús dijo: bebé de aquella copa, que esta es mi sangre que por muchos se derrama. El nuevo pacto que hago con el mundo entero, para que sean perdonados sus pecados. Es sublime el momento que hoy gozamos. El Señor se hace presente en este acto. Participemos de este pan y de aquel vino. Muerte y venida de mi Cristo y anunciamos. De beber con vosotros en el reino de mi Padre, nos gozaremos por toda la eternidad. Es sublime el momento que hoy gozamos. El Señor se hace presente en este acto. Participemos de este pan y de aquel vino. Muerte y venida de mi Cristo y anunciamos. De Dios.
palabras que mi Jesucristo dijera a San Pedro y al apóstol Juan. Vayan hacia el pueblo, preparen la Pascua que celebraremos en ese lugar. Se llegó el momento, la hora precisa, cuando el gran maestro parte aquel pan. Lo bendijo y dijo: come todos de ello, esto es mi cuerpo que voy a entregar. Luego toma el vino y echas gracias, dijo: beben todos que mi sangre es el nuevo pacto, la cual se derrama y es por los pecados de la humanidad. Bienaventurados los que la tomaren, esta santa cena, dijo mi Señor. Esto simboliza comunión con Cristo y es el nuevo pacto que el mismo Jesucristo, porque nos permites beber este vino y comer de este pan. Y es que nos recuerda tu amor tan divino, que a salvarnos vino de toda maldad. Llegó el momento, la hora precisa, cuando el gran maestro partió aquel pan. Lo bendijo y dijo: come todos de ello, esto es mi cuerpo que voy a
tú me lavas los pies. Y Jesús le dice lo que yo hago.
eso, hermano, hoy este día que todos juntos con gran gozo celebramos, participando de esta santa cena, pues con limpia conciencia venimos hoy, Señor. Hermano, este pan representa y simboliza
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por muchos fue partido. Tomad y comed de él. Hermano, este vino representa y simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por muchos fue derramada. Tomad y bebed de él. Qué bello este día es, recuerdo el pasaje aquel, cuando Cristo en la última cena a sus fieles les dio de comer. Y cuando el ministro de Dios llega hasta donde yo estoy, me dice: come de este pan, bebe de este vino, es pacto con Dios. Yo pienso que es mi Señor quien me está ofreciendo esta gran bendición. Que dice: come de este pan, tendrás conmigo comunión. Yo pienso que es mi Señor quien me está ofreciendo esta gran bendición. Yo pienso que es mi ofreciendo esta gran bendición. Concédeme, Cristo Jesús, que yo pueda participar, que año tras año, Señor, la Pascua yo pueda tomar. Recuerdo tu muerte, Señor, hasta que tú vengas por mí. Por eso con gusto, mi Dios, escucho al ministro, escucho tu voz. Yo pienso que es mi Señor quien me está ofreciendo esta gran bendición. Que dice: come de este pan, tendrás conmigo comunión. Yo pienso que es mi Señor quien me está ofreciendo esta gran bendición. Yo pienso que es mi Señor quien me está ofreciendo esta gran bendición. Descendió del cielo para que los hombres
vamos a tomar el vino, vamos a comer el pan. Jesús se ciñe con la toalla, mostrándole el camino para llegar a Dios. Y con amor divino puso agua en un lebrillo. Comieron y bebieron y les lavó los pies. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan. En memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Tú me lavas, yo te lavo, porque así lo quiere Dios. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan. En memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Vamos a tomar el vino, vamos a comer el pan. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan. En memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Tú me lavas, yo te lavo, porque así lo quiere Dios. Este vino es mi sangre y mi cuerpo es este pan. En memoria de su muerte vamos hoy a celebrar. Vamos a tomar el vino, vamos a comer el pan. Thank you.
Después de haber cenado, se dirige al olivar. Los discípulos lo siguen pensando, va a descansar. Al momento él les dice, voy más adelante a orar. Enseguida él regresa y los vino a despertar. El Señor le dice a Pedro, esta noche negarás al que amas y al que te ama. El gallo cantará, si me amas como dices, mis ovejas cuidarás, con ternura y con cariño tú las apacentarás. Porque Judas ahí viene, es el que lo va a entregar. El Señor le dice a Pedro, esta noche negarás al que amas y al que te ama. Y el gallo cantará, si me amas como dices, mis ovejas cuidarás, con ternura y con cariño tú las apacentarás.
Sea Jesús de Nazaret.
comprado nos permiten venir otra vez. Es su santa cena, mi buen Cristo, la que hoy dignamente tomaremos, pues con limpia conciencia venimos, y eso por tu inmensurable amor. Gracias, mi Cristo, por cuidarnos y hablarnos de cerca. En un lebrillo y a su
en los pies la voz. Hermanos míos, sigamos hoy del Señor su hermoso ejemplo. El Señor, oye la voz.